bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este video lo que vamos a hacer es sembrar unos bulbos de Amorphophallus con Jack. Esto los tenía guardados ahí en la sala junto a mi computadora. Y de repente noté, aquí puedo ver, ya están despertando los bulbos de estos Amorphophallus. Entonces, pues prácticamente ya es hora de sembrarlos. Ahorita lo que vamos a trasplantarlos. De este tamaño tengo dos, están pequeñitos, ¿no? Porque ya los grandes, pues sí, ya son una papota enorme. Tengo otros pequeñitos como este, que ya también ya están despertando. Ya se ve aquí, ya salió esta parte rosita, que es la palmera, donde va a empezar a crecer nuestro Amorphophallus. Y para aquellos que no saben qué es el Amorphophallus, bueno, se le conoce como la planta de la flor cadáver, ya que cuando ya es adulto, en lugar de sacar una palmera, saca lo que es una especie de flor, y esta flor apesta horrible, ¿sí? Apesta horrible. Y bueno, esta es la variedad Konjac, no es muy grande, es una de las más pequeñas, ya que la más grande es la Titano, y la Titano sí llega a medir más de 3 metros de altura. Esta no pasa de los 2 metros. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es sembrarlo. Para esto el sustrato que utilizo, bueno, es sustrato de pitmos con hoja tierra, hoja con humus, hoja de la, o tierra de la que usan para plantas normales, y perlita. La idea es que quede también drenante. Y ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a ver el tamaño de la maceta. Ya para esos bulbos adultos voy a utilizar lo que son estas macetas, que son de 6 pulgadas, 6 a 7 pulgadas, ya que prácticamente el próximo año más seguro es que duplique el tamaño. Entonces, estar así, pues sí, van a estar un poquito más grandes. Yo creo que estas macetas van a ser suficientes para esos dos. Y para los pequeñitos voy a usar maceta de 3 pulgadas, más o menos. Una de 3 pulgadas, yo creo que es suficiente por mientras. Y los vamos a poner ya en su respectiva bandeja. Yo los mantengo en riego por bandeja, pero separado de las carnívoras, ya que como la tierra puede tener lombriz, la de este de la tierra que manejo para estas, entonces no quiero que se mezcle con las carnívoras. Entonces ahorita vamos a pasarlos a esta cosa. Bueno, ya tenemos listo el sustrato. No lo puse en video porque pues no es mucho, no creo que no hay mucho que ver de esto. Como les decía, es una mezcla de pitmos con tierra negra para planta común. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en la maceta donde vamos a sembrar, vamos a colocar más o menos a la mitad el sustrato. Sí, más o menos así. Ahora aquí vamos a colocar lo que es el bulbo. Y ahora lo taparemos. Hay que tener cuidado con no romper la palmerita que está creciendo. Y así quedaría. No es mucha gran ciencia, ya en los próximos días estaremos viendo cómo va creciendo la palmera. Y el bulbo empezará a sacar raíces. Vamos con el que sigue, igual, mismo proceso. Vamos a llenar la maceta a la mitad. Es mi tiradero. Colocamos el bulbo y tapamos. Con los bulbos pequeñitos voy a utilizar estas macetas de 3 pulgadas,
ya que aún son muy pequeños. Yo creo que sería lo más suficiente para ellos. Entonces va a ser el mismo proceso, colocarle sustrato como la mitad, un poquito arriba de la mitad, más o menos así. Ahora vamos a colocar bulbo. Bueno, de momento creo que es el único que ha despertado, entonces pues va a ser el que vamos a trasplantar ahorita. ¿Sí? Y así queda. Y vamos a echarle más tierrita. No hay que dejar el sustrato apretado, nada más con que esté flojito, más que suficiente. Aquí ya los tengo listos, ya están en su bandejita de riego. Utilizo estas charolas de plástico, aunque en las orillas tienen un pequeño agujerito, aquí más o menos en medio, para que cuando llueva o les caiga agua, no se inunden por completo. Entonces esto lo vamos a regar con agua normal de la llave. Aquí sí no hay bronca, no son como las carnívoras que pues, son delicadas al agua de llave. Vamos a regarlas. Quiero con eso es más que suficiente, no es necesario que tenga tanta agua. Con unos 2 centímetros de agua es mejor. Aunque porque tenemos una maceta muy pequeñita, también tiene que ser menos agua. Hay que evitar que el bulbo quede prácticamente inundado. Entonces con 1 centímetro de agua más que suficiente. Bueno chicos, pues eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Fue un video pues, rápido, fácil, sencillo, nada más de cómo sembrar lo que son los Amorphophallus konjac. Recuerden, si tienen bulbo de Amorphophallus, nada más hay que esperar a que brote lo que es lo que sería la palmera, o en su caso si ya tiene un tamaño adecuado podría ser la flor. Ustedes notarán porque en la punta donde sale la palmera pues ya se empieza a ver el crecimiento, se ve color rosita. Eso es señal de que ya, pues, ya está brotando, y cuando ya está brotando es hora de pasarlo directamente a la maceta, y ya con riego normal. No son difíciles de cuidar, son muy fáciles. Nada más la tierra siempre tiene que estar húmeda. Los pueden tener en un riego por bandeja, pero no lo tengan con carnívoras, ténganlos muy aparte, en una bandeja hacia aparte. Nada, igual la pueden poner junto con las carnes, pero en una bandeja separada. El riego pues es con agua natural, normal de la llave, esto no hay problema. Podemos echarle agua de la llave. Y pues ya nomás esperar que crezca la palmerita. Para épocas yo creo que de octubre la palmera se seca y otra vez es necesario volver a sacar el bulbo de la tierra. Para entonces voy a hacer otro video. Entonces pues el siguiente video hablaremos sobre el crecimiento del bulbo. Bueno, próximos días, no digo que el siguiente video, próximos días, ya cuando vea que la palmera tenga un tamaño suficiente para verla cómo se va desarrollando. Bueno chicos, pues yo me despido y nos vemos en un siguiente video. No olviden suscribirse al canal, denle like, compartan y no se contagien del famoso virus. Nos vemos en un siguiente. Bye.